amigos de Intermedia TV, ¿cómo están? Soy Edmundo Stirle, nos encontramos desde Londres, aquí en Camden Town. La gente de Huawei nos trajo al lanzamiento del P6, aquí lo pueden ver, su nuevo flagship, que es un teléfono que saldrá a partir de hoy en China, que a partir de julio estará disponible en 19 países y alrededor de lo que resta del año estará disponible en México y en otros 100 países. Es un teléfono que evoca así al iPhone 4, 4S por el terminado aquí que podemos ver en metal, colores, son tres colores, negro, blanco y rosa. Es un display de 4.7 Full HD, procesador quad-core a 1.5 GHz, la verdad es que va muy bien, el teléfono está muy muy rápido aquí. Podrán ver más cerca en el demo que les enseñaré en unos momentos, pero la verdad es que va muy bien. Trae Android 4.2, la última versión. Además, trae, evidentemente, como todas las marcas, su versión de Android con sus modificaciones. Trae más de 300 modificaciones, entre las que incluyen cuestiones de cámara, para compartir archivos, para las música, contactos, para el tema de la batería, en fin. La verdad es que está bastante bien, o sea, está muy ligero, pesa 120 gramos nada más. Display HD, tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles que tiene una apertura f2.0 y además tiene una cámara de 5 megapíxeles frontal. Esto no lo habíamos visto en los smartphones de gama alta, generalmente iban en 1.3, en 2. Entonces la verdad es que para las fotos así, los selfies y las fotos en el Android que les encantan a los chicos de Instagram, creo que puede ser una muy buena opción, la verdad. Va a estar en un precio de 449 euros de entrada, es lo que sugieren a los retailers. No sé, algo así como unos 9,000 pesos. Tendremos que ver en México con quién llega. Lo único que nos dijo la gente de Huawei es que sí llega. No sabemos todavía cuándo, con quién, si con Telcel, con Yusacel, con Movistar, con los tres al mismo tiempo. Lo que sí se sabe es que correrá sobre redes 3G y HSPA de entrada, y por ahí de octubre o noviembre lanzarán una actualización para que pueda correr sobre redes LTE de cuarta generación. Por lo pronto, esto es el Ascend P6 de Huawei, el flagship de la marca china con la que piensan conquistar a Samsung, a Apple y a todo el que se ponga enfrente. Yo soy Edmundo Stirle, les tendremos más información sobre este teléfono en unos momentos en el sitio, pero bueno, aquí desde Londres, Inglaterra, con el P6 de Huawei.